Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Películas. En esta sección de entrevistas, esta vez vamos a conversar con Jaime Villarreal, productor del documental Mon Laferte Te Amo. Jaime, muchas gracias por tu tiempo para conversar con nosotros. No, gracias a ti. Bueno, el documental ya estrenó, ya se encuentra disponible en Netflix y está ya dentro del top 10, así que me gustaría partir conversando sobre esa buena noticia que me imagino que también era de esperar. Sí, nos tiene contentos. Más que los números, que todavía es muy temprano para ver, sacar conclusiones. Aparte, un fin de semana extraño en Santiago, donde 40% de la ciudad sigue sin electricidad. Nos tiene muy contento la reacción del público, la reacción de la gente que no es fanática de Mon, la reacción de los fanáticos de Mon, la reacción acá en México. Creo que se captó lo que queríamos lograr con el documental y la profundidad que queríamos llegar. Entonces, eso nos pone muy contentos, sí. Y desde ahí también me gustaría preguntarte cómo llegan a Netflix. A ver, nosotros tenemos ya, bueno, como productora más de 14 años, pero trabajando en contenido casi 10. Hemos trabajado con Amazon, HBO, Star Plus, Disney, y ahora con Netflix, lo cual en Chile hay pocas productoras que han podido lograr trabajar con todo. Yo creo que hay un buen paso ahí que estamos dando, lento pero seguro, como decimos. Y bueno, con Netflix nosotros tenemos llegada directa, nosotros tenemos un productor ejecutivo que está acá en México, entonces estamos constantemente viendo proyectos. Y este uno de los que avanzó y avanzó rápido, yo creo que a ellos Mon le hizo mucho sentido el hecho de ser un personaje, un IP poderoso, personaje que tiene llegada en Chile, que tiene llegada en México y en Latinoamérica. Entonces, nada, nosotros estamos en constante relación con estas plataformas, con las personas que toman las decisiones. No es fácil, no es el primer proyecto que ofrecimos, eso yo creo que es súper importante. Nosotros en Blackstar en Chile recibimos, diría una vez a la semana, nos juntamos con productoras más nuevas o con creadores que están buscando sacar sus proyectos adelante y nada, nosotros tenemos proyectos propios, tenemos proyectos que nos llegan, como te digo, pero la llegada a Netflix y a las plataformas es algo que hemos trabajado con el tiempo. Bueno, qué bueno que mencionas a tu productora Blackstar, porque también me gustaría preguntarte respecto al contenido que ustedes generan, porque parece un contenido que está muy, como que buscaran contenido de mujeres, creado por mujeres, protagonizado por mujeres. Si nos puedes contar un poco desde esa vereda y desde ahí, ¿qué fue lo que los cautivó de Mon Laferte? Sí, nosotros tenemos una línea editorial, te diría, bien marcada en temas de personaje y realidad por los temas contingentes. Y sin duda el feminismo y la reivindicación del espacio de la mujer en la cultura, la fuerza de trabajo, en la sociedad en general, es un tema que nos llama la atención, nos llama poderosamente la atención y lo hemos trabajado desde Peace Peace Now Now, que hicimos la serie documental que justamente buscaba historias de mujeres que desafiaron conflicto armado en diferentes partes de Latinoamérica. También con talento, Master Expósito, Dani Vega. Así llegamos a Mon. La invitamos, de hecho, a participar en la segunda temporada de esa serie. Serie que nos planes a filmar el próximo año. Pero ella, cuando la conocimos, definitivamente estaba más interesada en un proyecto propio, lo cual nos sorprendió. Creíamos que ya no estaba todavía interesada. Y desde ahí lo empezamos a construir. Y respondiendo a lo que me preguntas, ¿qué es lo que más me cautivó de ella? Es la sorpresa que uno tiene al conocerla en profundidad. Yo no era fanático de ella y ella lo sabe desde el primer día. Conocía su música, conocía su historia, por supuesto. Y puedo decir con mucho orgullo que después de casi 3 años, no hay vez que esté en un concierto y no me emocione y no me llegue su música. O sea, creo que es muy potente el talento que tiene ella. Es una persona creativamente, es súper dotada en tema de composición, de cómo ve la vida, la sociedad, cómo está construyendo ahora un disco que genera algo absolutamente nuevo en lo estético y en el concepto de la lógica que hay atrás de la autopoética. Yo creo que es admirable, eso me cautivó. Es una persona sumamente creativa, sus cuadros. Yo creo que eso es una parte que se ve en el documental y que la gente no lo sabe. Ella no solo canta, ella compone, sus historias son sumamente personales y es una artista completa. Y desde ahí también me llama la atención del documental, que son estos temas personales, que
mostrando su vulnerabilidad. ¿Cómo fue el proceso de construir esta confianza con ella para que ella se sintiera cómoda compartiendo su experiencia? Y por otro lado, tomando lo que dices tú, quizás sin conocer la historia a profundidad, como vamos viendo en el documental, lo expone también y lo expresa a través de su música. Yo te diría que ahí hay un concepto que es fundamental en nuestro equipo, que es acercarnos a estos personajes de forma humilde. O sea, nosotros hemos trabajado desde Roger Waters en un documental que filmó Israel-Palestina, Mon Laferte, Dani Vega, Esther Expósito, y hoy día tenemos otros proyectos que todavía no podemos contar, pero a ese nivel. Y yo creo que lo que nos caracteriza es la humildad que nos acercamos. Nosotros llegamos donde Mon, no a decirle, mira, este es el director, esto es lo que queremos contar. Sino que todo lo contrario, nos cautiva tu historia, queremos contigo descubrir qué hay. Es un riesgo grande porque es una entrada donde no te asegura nada. O sea, nosotros no tuvimos un contrato firmado con ella hasta el mes 4 o 5, que es un riesgo muy alto. No tuvimos la participación de Netflix también hasta bien avanzado. Entonces, pero esa humildad y esa falta como de obligación. Hoy en día creo que es una puerta, una forma de entrar a llegar a donde estos personajes. O sea, sería muy diferente si yo llego y le digo, esta es la historia, este es el director. Las posibilidades que el talento te diga no son muy altas, porque básicamente apropiarte de la historia de alguien y querer contarla. Entonces, nosotros con ella fuimos viviendo esto, fuimos entendiendo. Tenía 4 meses de embarazo, imagínate, terminamos de filmar cuando Joelito tenía 1 año. O sea, fueron pasando cosas, fuimos comprendiendo cuánto quería hablar, qué quería contar. Fundamental, las entrevistas duras, dejarlas para el final, cuando ya hay una claridad de dónde uno va. El tiempo que uno gasta con el talento también es fundamental. Nosotros tenemos, deben de aparecer en el documental, con suerte, 4 minutos o dos, a veces menos, de filmaciones que hicimos en Europa y en verdad estuvimos casi 1 mes con ella. Pero todo eso que te va acercando al personaje, compartir, hacer el tour con ella, comer, salir, se construye. Entonces eso se traspasa después a la pantalla. Y uno también cuando ve otros documentales que no tienen eso, que se filmaron en 2 meses, uno después entiende por qué no logran esa profundidad. Mon Laferte, Te Amo, tiene un narrador omnisciente que se siente como que estuviera sentado en el living de tu casa contando su historia. Y eso es porque tuvimos 3 años trabajando con ella, entendiéndola, conociéndola, escuchándola, no imponiendo nada. Elegimos las directoras juntos los dos. Yo creo que eso es fundamental. Los documentales tienen que ser así. No digo que los otros no. Nosotros tenemos un trabajo que es totalmente distinto. Hicimos el Brere Tour para HBO, que literalmente se filmó en 5 días con Ben Brereton y algo mucho más comercial, mucho más de entretenimiento, y recorrió Chile en 5 días. No aspiraba a ser más que eso. Y eso se filma en ese tiempo y se logra eso. Esto es otro proyecto, mucho más profundo, donde hay decisiones estéticas, de que el primer cuarto de la película tiene unos tonos más sepia, el medio es donde aparece lo más duro y nos vamos a tonos mucho más oscuros, a gráfica y arte mucho más compleja, más críptica, y al final el montaje se acelera, aparecen más canciones, todo más rápido. Cuando ella llega a México, aparece un poco la explosión y la felicidad. Entonces, todo eso está pensado, y eso es tiempo. Y esa estructura narrativa, como mencionaste, la decidieron ir trabajando en conjunto, porque también hay un equilibrio entre lo público y lo privado, que también genera esta conexión que dices tú, que es como ver un documental en tu living, de tu casa, Sí. como hacerlo mucho más cercano también. Sí, yo creo que tuvimos todos los ingredientes perfectos, pero que era una mezcla que podía haber sido también explosiva, porque fuimos un proyecto y somos una productora muy horizontal. Entonces, cuando tienes dos directoras, si se complementan bien, explota bien, pero también puede ser complejo, ¿no? Tener a alguien no a la cabeza. Entonces, el aporte que tuvo la Cami, que viene del mundo del videoclip, es fundamental para el arte, para el ritmo. Y ella también respetaba y traía toda la experiencia y el conocimiento artístico de Lamón. Entonces también eso nos daba la seguridad de la estética, del ritmo, de la inercia del documental. Y por otro lado, la Joana, que tiene una experiencia gigantesca, ella es profesora de documental en Chile, con Lemebel creo que tiene unas obras más bonitas que se ha hecho en Chile de documental. Ella trae todo lo contrario. Ella trae la experiencia, el relato, hacer una historia, la guionista, contar una historia. Y creo que esa mezcla fue fundamental. Entonces, mi papel desde
productor del concepto gringo de productor, de producer, que se mete en todo, no el productor ejecutivo externo. Tuvimos que hacer conversar todo esto, y por otro lado, que al amor le gustara, porque contó muchas cosas, nunca dejó nada afuera, pero teníamos que ser sutil, con una estética que ella también le gustara, porque es un desafío. Ella no es una artista simple en el tema estético, es una artista compleja. Entonces, lo quisiéramos, tenía que gustarle. Entonces, cuando uno mira para atrás hoy día, y lo dije el otro día en el lanzamiento acá en México, fueron 3 años donde no recuerdo un solo problema profundo, así como una discusión, una pelea, es porque hicimos todo muy bien. Y ahora cuando uno mira para atrás, es como que hubiera sido planificado así. Ahí hay muchas cosas que se van improvisando. Cuando elegimos las dos directoras, hay veces que uno dice, será una buena decisión. Ahora miro para atrás y por supuesto. Pero uno va teniendo desafíos a lo largo de todo el tiempo, porque hacer un trabajo tan colaborativo desde dos directoras, Lamón, nosotros como productora, yo como productor especial como mucha dedicación, involucra un poco eso también. Ser capaz de trabajar en equipo tiene su dificultad. ¿Y cuáles fueron esos desafíos que enfrentaron durante el rodaje, ya sea tanto desde la logística de seguirla a ella en giras o la parte de contar temas íntimos para abordar el documental? Yo creo, o sea, lo pensaba el otro día, no siento que hayamos tenido ninguna dificultad que sobresalga. Te digo que fue realmente un rodaje muy agradable, muy de las cosas que uno termina y tiene puros buenos recuerdos. Era difícil estar colgado de la gira. Es impresionante la fuerza que tiene Lamón. En Europa tocaba un día en Valencia, al día siguiente en Barcelona, al día siguiente en Murcia, y ella no estaba cansada y andaba con Joel de 8 meses. Y nosotros, claro, andar atrás era muy cansador. A mí, desde el punto de vista de productor, creo que la más difícil es lo que tienen los documentales, que uno no sabe cuál es la historia hasta que llega casi al final. Y eso es cansador y estresante, porque yo como productor le tengo que responder al comprador, que es Netflix, le tengo que responder al talento, que es Mon, tengo que controlar políticamente el equipo, sus ánimos, sus expectativas, sus sustos. Que alguien tiene más ganas de esto, alguien tiene más ganas de lo otro, que esta directora tiene una visión acá. Y yo creo que lo más difícil es hacer conversar eso, es mantener el equilibrio de una empresa de 30 personas, que es diferente a la ficción. No digo que sea ni más difícil ni menos, pero en la ficción hay un cronograma, hay un director, y el director normalmente, si está bien planificado, manda y decide todo. Un productor ejecutivo que es el dueño de la billetera, a veces está supeditado al director. Esto es muy colaborativo, estás contando la vida de una persona, te está diciendo cosas que pueden ser, que pueden terminar en procesos judiciales, o sea, no es tan simple, eso te genera a veces, te quita el sueño, sí. Y bueno, lo mencionabas al principio, yo también, sin ser un gran fan, pero respetando mucho su carrera y el talento que tiene, me pasa lo mismo que contabas tú al principio, como que no es como que ande durante el día escuchándola en Spotify, pero si de repente escucho una canción es como imposible que no te toque con el desgarre, el talento con el que canta, las letras que le pone a la música, es como... A mí eso me sorprendió, o sea, y yo soy súper sincero con esto y lo he contado creo poco, pero hicimos muy buena onda, y ella lo dijo el otro día en la entrevista, y como que hicimos muy buena onda, pero yo fui muy sincero en esa reunión, le dije eso, lo que tú dijiste, conozco tu música, conozco tu historia, me interesa, pero discográmosla junto porque no soy tu fan y creo que sería un error que un fan haga tu documental, fui súper sincero. Y me acuerdo de la primera vez que fui a un concierto de ella, que fue acá en el auditorio. Realmente se puso la piel de gallina y ahí como que me cayó la teja, como decimos, en el nivel de talento que estábamos enfrente. Porque también como se mueve acá en México es monstruoso. Entonces cuando te llena 3 auditorios y uno se pasea por los camarines del auditorio atrás y han tocado todos los cantantes desde Celine Dion hasta Frank Sinatra, hasta, no sé, Juan Gabriel, Luis Miguel. Y tenía ya un Amon Laferte en el escenario que canta con una voz desgarradora, que su música te llega al sentimiento. Yo me impresioné. Y hoy día me considero, y se lo dije otro día al lanzamiento, le dije, bueno, partí sin ser fan y hoy día sí. O sea, soy fan de la persona y de su música. Creo que ella tiene un talento muy especial y está tocada por una varita que claramente, por un lado, es una varita que le generó muchas dificultades para llegar a ser un artista. Yo, por lo menos, esta es una opinión personal. Creo que los grandes artistas en la historia tienen historias complejas. La música de Lamont no existiría sin el sufrimiento. La música de Lamont no existiría sin el desamor.
ahí se genera todo. Y creo que los grandes artistas tienen eso y ella lo tiene. Sí, eso es cierto. Generalmente se habla mucho de grandes artistas de rock internacional o lo que sea que están marcados y generalmente surge la pregunta, ¿qué hubiera sido de este artista si no le hubiera pasado lo que le pasó? Absolutamente. O Exactamente. sea, y Lamont lo hace muy evidente porque ella le hace una canción al padre abandonador, textual. Ella le hace una canción a la madre, le hace una canción a la abuela. Ella, su canción más conocida, Tu falta de querer, como cuenta en el documental, la compuso después de que su novio acá en México la engaña y la deja. Todas sus canciones vienen del sufrimiento. Y por eso también, y esto sigo hablando a título personal, y por eso creo que también le va tan bien en México. Muchos artistas intentan que les vaya bien en México. Varios chilenos lo han logrado, nunca nadie al nivel ni cerca de Lamont. Y es porque México es un país intenso y el amor y el desamor y hoy día lo mismo los corridos que están tan de moda en versión nueva, tienen eso. Y Lamont por eso funciona acá. Oye, y también mencionabas al principio, yo también conocía el otro talento que tiene ella, de los cuadros que pinta y todo eso, pero también me llamó la atención que ella formara parte y sea la y lleve la dirección de arte del documental. ¿Cómo llegan a eso? Sí, porque desde el principio una de las certezas que yo tenía, por lo menos, era que yo quería utilizar su arte. Tenemos una línea bien, tal cual lo dijiste tú, tenemos una línea editorial que estamos muy metidos en los temas de contingencia en Blackstar. También tiene una línea estética muy especial, o sea, en Peace, Peace, Now, Now también. Los colores, las gráficas, el arte, para mí es fundamental. Entonces, desde el principio, yo le dije, Mon, cuando empezamos a tener cierta certeza en el camino, no en las primeras reuniones. Yo le dije, yo quiero que tú seas la directora de arte en tu tiempo, y eso involucra que queremos usar tus dibujos, tus trazos, tu opinión. Y eso tiene dos lógicas, una que es un aporte, porque queríamos que tuvieras esa estética de ella, pero también tiene la otra, que si tú la haces partícipe en la historia, la haces partícipe en el arte, cuando tú después le muestras un corte final, tienes muchas más opciones de que no te rebote hasta Santiago. Entonces, ella es parte del proceso. Es un gran error, de nuevo, no ser humilde y llegar como a imponer cosas cuando uno quiere evitarse problemas. Y volviendo un poco, porque ya desde este punto que me comentabas tú a nivel personal de respetar su carrera, pero no ser fan, y hoy día mirar su carrera y considerarte un fan, ¿hay alguna otra cosa que descubriste en el proceso de la creación de este documental que hizo que cambiaras tu perspectiva completamente sobre ella, ya sea como persona o como artista? Sí, cosas que esperaba que iba a encontrar, pero siempre es bueno después confirmarla. Que ella es una persona sumamente normal y humilde. O sea, abajo del escenario hablamos de la vida y hablamos a veces cosas tan normales como mis problemas, no sé. Eso era obvio que íbamos a encontrar a esa persona, pero no siempre pasa. Uno no siempre encuentra en este nivel de artista como esa capacidad de impresionarse con lo simple, de disfrutar cosas tan simples, de ser tan conectada finalmente como a la realidad. Eso es una cosa. Y lo otro que me sorprendió es su nivel de control. Ella sabe y se ríe de lo mandona que es, como decimos, pero ella tiene un nivel de control y es una capacidad que pocos artistas tienen y que creo que habla muy bien de lo que está todavía construyendo. Yo creo que estamos recién viendo su inicio. Es que ella controla todo. O sea, de repente íbamos en la van y estaba hablando. Por acá está escuchando de una cosa que tiene que hacer, de acá está revisando el arte de los Grammy, por acá está escuchando algo que el contador de México no hizo. Ella está en control de todo y eso yo creo que es sumamente poderoso y también parte de su éxito. Y bueno, en el documental, como ya lo hemos comentado, Mon Laferte te habla abiertamente sobre temas de infancia, relaciones, familia, luchas personales, entre otras cosas. Desde tu perspectiva o también desde conversaciones que quizás tuviste con ella, ¿cómo crees que ella toma el proceso de documental? ¿Crees que la pudo haber afectado de cierta forma el contar esta historia? ¿Fue como, desde el punto de vista artístico, hacer ahora desde el séptimo arte un proceso de liberación a nivel personal, tanto como lo son sus canciones? Sí, yo creo, y dicho por ella, fue terapéutico.
Hay muchas cosas que ella contó a las dos directoras, que creo que también ahí agarraron una confianza gigantesca para llegar a ese nivel de profundidad en las conversaciones varias que tuvimos. Y ella me decía el otro día que siente que fue terapéutico porque habló muchas cosas que no había contado y le dio mucha fuerza a tomar acciones. No quiero entrar en detalle porque todavía no lo tiene claro, pero a acciones, ya sea a nivel personal, social o legal, de cosas que vivió y que hoy día se da cuenta que no tienen que pasar y que básicamente no se las puede guardar. Eso por un lado. Y por otro, es muy diferente participar en el documental, es muy diferente saber que estás en Netflix a verte en Netflix. Porque también, más allá de lo importante que ella siente y siempre quiso que esto fuera un proyecto Netflix, se da cuenta de que las cosas que contó van a tener repercusiones, de nuevo, a nivel prensa, como ha tenido mucho lo de Rojo en Chile, pero también a nivel personal, o sea, lo que cuenta de la pareja que tuvo la mamá del panadero, la mamá va a sentir que básicamente Lamón la está apuntando con el dedo, porque ella por estar con una pareja, termina Mon sufriendo algo especial. Entonces, las repercusiones yo creo que recién las está viendo y es complejo porque en la entrevista le empiezan a preguntar cosas que quizá ella ahondó una vez, las puso en el documental, pero no necesariamente quiere ahondar más. Claro. O por otro lado, al revés, hay cosas que ella ahora quiere tomar la rienda y hacer lo correcto, creo yo. Pero es muy duro, o sea, abrirte, contar todo eso, sabiendo sobre todo cómo es el público chileno, y enfatizo en chileno porque creo que hay una opinión personal, que el público chileno es muy exigente con sus ídolos en general. Está exponiéndote. Entonces, cuando vemos las reacciones que ha tenido en las redes sociales o en las mismas críticas, es muy satisfactorio sentir que se logró, porque no era, o sea, podía haber pasado que esto movía un poco una línea y caía en un lugar de la victimización o hacerla sentir, ah, pero está justificando, nada. Yo creo que persona que lo ve se emociona, se identifica, creo que dura lo justo y necesario. Creo que tiene la música justa y necesaria. Entonces, claro, hoy día ella está exponiendo su vida en una pieza que va a quedar eternamente disponible y yo creo que eso estresa a cualquiera. Sí, uno se da cuenta después, en verdad, pero por suerte funciona, entonces eso está bien. Y no es que además me imagino el proceso que también tuviste que haber vivido tú como productor a medida que van creando este documental, las cosas que se van hablando y se van diciendo respecto a lo mismo que decías, que es como, sobre todo hoy en día, que está ese público que apoya, que sana contigo, que dice, oye, a mí también esto me pasó y me imagino que Mon también lo ve y para ella también es importante, que bueno, el documental está recién estrenado, pero con el tiempo, con la semana, probablemente va a ir recibiendo mensajes, probablemente, de a mí me pasó esto también y con tu música logré esto, te viene el documental y Absolutamente. conecté y me ayuda también a esta liberación que se puede producir, pero también está este otro lado peligroso que me imagino que también te preocupó, que el hater escondido en un perfil falso que no sé, que te culpa o te juzga por Está decisiones o bien. Ella acciones. está bien acostumbrada a eso igual. Tiene la piel bien dura con respecto al hater. Pero yo creo que esto es genera una catarsis porque no lo he visto, pero puede ser que hayan, siempre hay gente que no le guste. Pero si yo estoy seguro, si pongo a un no fan y a un hater a ver el documental, tiendo a pensar, y en mi esperanza como productor, que la conclusión sea parecida. Al final, una historia de una persona durísima, de superación, donde al final todos en algún punto nos podemos sentir identificados. No es necesario que alguien haya sufrido un abuso o alguien haya tenido el abandono del padre. Pero todos buscamos lo que ella dice, y fue una conclusión que llegamos juntos, pues que todos buscamos eso, ser queridos, tener nuestro espacio, tener un reconocimiento, aunque sea a nivel familiar, como a veces ella lo pedía. Entonces es difícil no identificarse, y su música es potente, entonces claro que yo creo que es un documental que conmueve. Completamente. Además, es súper interesante porque, ¿qué es lo que te pasa a ti? Que es como, o mirándolo desde mi perspectiva, que al parecer era similar a la tuya, que era como, canta increíble, sus canciones están buenas, pero claro, no es como que voy por la vida escuchando Mon Laferte, pero efectivamente, al ver el documental y uno entender más y prestarle más atención a sus canciones, a su proceso, a su trayectoria,
Es difícil, o sea, como que alguien de verdad no conectara de cierta forma con el documental, es como, claramente ahí hay un problema, pero... Sí, pero siempre va a pasar, Sí, siempre obvio. va a pasar, sí. Y también ya ahí entramos en un tema que es más profundo, es para hablarlo otra vez, Claro, pero sí. lo difícil que es en Chile, que lo duro que somos los chilenos con nuestros ídolos, todo ámbito, y no estoy contando ninguna novedad, esto es un tema que todos más o menos entendemos y vemos, desde nuestros pintores, nuestros poetas, nuestros cantantes, nuestros deportistas, o sea... Y eso es muy simple y la aplicación es bastante básica, ¿no? No hay que ser, no es ciencia nuclear, no nos fijamos que atrás hay una persona. Vemos una opinión política, vemos un logro, vemos un comentario, vemos en el caso de Arturo Vidal que chocó en auto, vemos el otro que hizo esto. Atrás hay una persona, entendamos por qué hizo eso. ¿Por qué Lamón hace eso? ¿Por qué Lamón se siente? ¿Por qué tiene una postura? ¿Por qué él habla? Entendamos atrás, veamos, escuchemos, entendamos, abrámonos a ver qué está pasando atrás. Que esa persona piensa así. Nosotros quedamos como en la superficialidad. Si no, esto dijo, ah, ya no. El caso Lamón, lo que hizo los Grammy, no, es que bueno, se escribió en Chile tortura. Entendamos por qué lo dijo. Veamos cómo nos hacemos cargo de entender desde su vereda la vida, la sociedad, las oportunidades. Es re fácil sentarnos desde nuestro sillón a criticar. Y entonces, yo creo que el documental cumple un poco eso, abre esa puerta de una forma sutil y con buen gusto, con la duración exacta, como te decía, con la música exacta, y yo creo que eso se agradece. Y lo otro que me gustaría preguntarte, quizás si te lo, desde el punto de vista de ella, si es que ella te lo comentó y desde tu punto de vista como productor, me comentaste durante esta entrevista que obviamente navegaste un poco con miedo porque hay que responder a ciertas personas en este proceso y el documental como que se va construyendo a medida que va pasando. Por algo es un documental y no se puede realizar desde la misma forma como se prepara una película o como se prepara una serie. ¿Cómo fue para ti iniciando este proceso, siendo la cabeza creativa de este proceso, mirar el inicio y después de que te sentaste a ver el documental? ¿Cuál fue tu reacción? No, satisfacción absoluta, o sea, una liberación de estrés muy grande porque todos somos piezas importantes, fundamentales. El tema es que yo me muevo en una dimensión que tengo que estar lidiando con todos los lados y es un poco más compleja, o sea, en el sentido tridimensional, en tema de presupuesto, de producción, de costos, de decisiones. Entonces, para mí es una satisfacción porque también se entiende, las directoras van a seguir su vida y van a seguir produciendo y ojalá trabajemos juntos de nuevo porque tuvimos una buena experiencia. Pero nosotros como Blackstar, estos proyectos te tienen que dar el pie al siguiente. Entonces, partir con una nebulosa gigante y hoy día mirar desde arriba al cerro y mirar que el proyecto terminó estando en Netflix, que gustó, que la Mon quedó contenta, que no hubo problemas, que se hizo todo bien, que no hubo ni un problema, accidente, ni problemas de presupuesto grande, es tranquilizador, una satisfacción. Yo creo que eso es como lo que uno ve, un desafío inmediato de pensar qué es lo que queremos seguir haciendo y cómo viene y qué aprendimos. Pero estoy también como persona intentando aprender más a disfrutar los logros y no saltar al siguiente desafío. Así que es la idea. Buenísimo. Oye, Jaime, y para finalizar me gustaría dejarte la cámara solo a ti para que invitaras al público a disfrutar de Mon Laferte, te amo en Netflix. Sí, invito a todos para que vean el documental. Creo que hemos contado acá ciertos puntos claves que van a encontrar. Es un viaje estético, como decía, que tiene una lógica de ritmo, tiene una lógica de colores. Es un viaje que espero les genere con la música las mismas sensaciones que tuve yo que les conté en este primer concierto. Y al final es la historia de una persona. Es una persona que yo creo ha marcado un momento artístico profundo en nuestro país y en Latinoamérica, y que es un momento bueno para entenderla y verla, porque yo he puesto todas mis cartas que estamos en presencia de un talento que va a pasar a la historia quizás como uno de los más grandes en tema de la música chilena, no tengo ninguna duda, tiene solo 38 años, así que es un buen momento para pa ponerse al día con su historia.
Bueno, conversamos con Jaime Villarreal, productor de Mon Laferte Te Amo, ya disponible en Netflix. Jaime, muchas gracias por tu tiempo, por abrirte para conversar con nosotros sobre el proceso de este documental. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, gracias a ti por tu tiempo.